En la calle Gerardo Barrios y Novena Avenida Sur está tapado el tragante. Esto afecta porque permanece un gran charco de agua sucia. Los comerciantes de la zona tienen que poner tarimas y así colocar sus productos para que el agua sucia no eche a perder todos los productos que allí comercializan. Y aún así siempre son afectados. No nos quieren comprar, mucho mal olor. Bueno, y se llena la calle, ya cuando baja el agua de allí. O llueve, se llena la calle, la gente ya no puede pasar. Porque aquí hay 3 puestos más, pero no se puede. ¿Cómo se pone más gente ahí? Hay 3 puestos más que están, que la gente mejor se fue por este inconveniente. Si aquí es la que ha aguantado más. Sí, el mal olor es bastante fuerte, va, cuando rebalsa el tragante. Aunque sea de verano, siempre rebalsa y ese mal olor no se aguanta. Y es necesario porque como nosotros tenemos cosas de comer. No han sido días, sino años los que han pasado con este problema. La alcaldía de San Salvador ha llegado a destapar el tragante varias veces y aún así se vuelve a generar este problema. Los comerciantes temen que las tuberías de aguas lluvias estén malas. Está tapado el tragante. Está tapado. Ya hemos ido hasta la alcaldía y no hacen caso. Nada. ¿Ya lo han limpiado, señorita? Solo lo limpian. Levantan la tapadera y limpian nomás la basura, pero ya cuando baja el agua nuevamente se vuelve a tapar. Ustedes tienen que parquear acá, ¿no? Así los parqueamos. Aquí permanecemos. Bueno, no le afecta porque sí, la gente, uno tiene que pasar sobre el charco ahí. Y no puede uno de otra forma. El agua no circula porque como está tapado. A nosotros como pobres, ¿verdad? Nos afecta mucho vender aquí, más que todo somos ambulantes, ¿verdad? Lo que nosotros pidiéramos siempre como que los arreglaran ese tragante, ¿verdad? Porque así ya tiene bastante tiempo de estar ahí. Y la gente cuando vea la suciedad aquí ya no nos compran, se van por otro lugar a comprar. Aseguran que la insalubridad que esto genera afecta especialmente a las ventas de frutas y verduras, ya que están a escasos centímetros de la suciedad. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas.